fan de esta excelente banda de Rasmus. ¿Cómo estás, Vane? Bien, extasiada, bien contenta. Oye, emocionada. A ver, ¿por qué vienes a ver a The Rasmus? ¿Realmente eres fan? Súper fan, súper, súper fan. ¿Canta? Canta una rola que no sea la de, ¿qué? ¿Cómo se llama? In the Shadows. No, no voy a cantar, pero por ejemplo... Cántale en banda. Cántale en banda. No, cumbia. No, en cumbia no. ¿Cómo están, chicas? Excelente, aquí esperando ya porque empieza el concierto. ¿Desde qué hora llegaron ustedes? Desde como las, ¿qué serían? ¿Las 11 de la mañana? Sí. Desde las 11 de la mañana esperando en el solazo, todo sea por estar en el concierto. Sí. ¿Por qué vienen uniformadas? Platíquenme. Todas ganamos una playera. Oh, ¿pero no está autografiada o sí? Bueno, la de ella sí. Ah, la tuya sí. Ahorita a las demás yo se las autografío, no se preocupen. Yo paso con la... Muy bien. Gabriela Retana, que es una fan fan de Hueso Colorado. De hecho, antes de prender la cámara le estaba preguntando si era tan fan fan como para responderme a qué edad empezó a tocar los instrumentos Laurin, el vocalista de Rasmus. No tengo idea, pero sé que la banda ya la no eres formaron fan. Cuando estaban en la universidad. Mi canción favorita es Still Standing, que de hecho mi próximo tatuaje será esa frase, que creo que esto ya es como un plus, ¿no? Y una palomita para los que somos fans. Ya tatuarte el nombre de una canción es porque eres fan. Qué pena, se me hace que estoy a punto de sacarte del cuadro. ¿Tú serías de esas fans capaces de tatuarse la cara del vocalista? No, la cara no. Me imagino que eres fan porque te gusta el vocalista o te gusta alguien de la banda. No, bueno, es que Laurin está hecho a mano, pues. Pero. En plastilina, pero hecho a mano. Hecho a mano, no, está perfecto. No, pero también sí me late mucho la música y yo siempre he sido como muy de las letras y me laten mucho sus letras. Entonces también como que por ahí va el rollo, no nomás porque le tiro el calzón a Laurin. Pues. ¿Desde qué año escuchan ustedes a The Rasmus? 2003, ya unos añitos. O sea, no tienen 15 años como yo creo. Ya tienen ya sus añitos. Bueno, parecemos de 15, pero ya tenemos unos añitos. ¿Qué tan fans son? Platíquenme cómo se llama el hermano del vocalista de The Rasmus. Ay. ¿No tiene hermano? Mi hermana se llama Hanna. Solo tiene una hermana, Hanna. Ah, entonces sí son fans. A ver, platíquenme a los cuántos años decidió tocar la guitarra en The Rasmus. Desde que iban en la secundaria. Pero, ¿ahí decidió tocar la guitarra o ahí se formaron? Se formaron. ¿Y cuándo empezó desde a tocar la guitarra? Desde los 3 años. 5 años. ¿Le quieres adivinar? No. De hecho, el vocalista es multiinstrumental, pero su primer instrumento de hecho fue el piano y lo toca desde los 5 años. Yo supongo que ya después la guitarra y todo eso. ¿El nombre de todos los integrantes de The Rasmus? Lauri, Johannes, Marco, Marcos y Lonen, perdón, me pongo nerviosa. Pauli, Rantasalmi, Erogenonen y Aki Hakala. A ver, alguien más fluida porque sí se puso muy nerviosa. ¿Quién? Lauri, Lonen, Pauli, Rantasalmi, Erogenonen, Aki Hakala. Dime los discos de The Rasmus. Hell of a Collection, Into, Dead Letters, High from the Sun, Black Roses, The Rasmus, y los otros tres, no me sé los nombres, solo sé que son otros tres antes de todos esos. Dinos toda la discografía completa de la banda. No, tiene muchísimas. Y te regalamos una playera autografiada. No, tiene muchísimas. ¿Discos? Pero discos, no, pues es que antes de In the Shadows, que fue, In the Shadows, que es la de... Bueno, ya. ¿No quieres playera autografiada de él? Sí, Dios, claro. No, pero es que tiene muchísimos discos. Son 20 años de trayectoria y, por ejemplo, aquí llegaron con un disco nada más, a partir creo que fue como el 2002, 2004, y aparte tienen un chorro que de hecho tengo en mi casa que mandé pedir por internet, que son made in Germany, entonces soy fan. O sea, eres fan de Hueso Colorado y te vamos a ver en primera fila gritando y quedándote afónica como yo en este momento. Así es, echando lágrima. De hecho, si me hubieran visto ayer fue día grupi. Ayer anduve recorriendo todo Guadalajara para lograr mi foto y pues lo logré. Entonces, no, sí fue la neta. La discografía de The Rasmus. Peep, Playbox, Hell of a Tester, Dead Letters, Hide from the Sun, Black Roses y el nuevo de El Homónimo. ¿Cuántos son en total? ¿Está en lo correcto? Sí, está en lo correcto. Ay, sí, usted es por apoyarla, sí. Claro, busque la discografía. Si tuvieras aquí a vocalista de Rasmus. ¡Ya lo tuve! A ver, platícanos, ¿cómo te fue? ¿Lo abrazaste seguramente? Claro, ¿lo besaste seguramente? No lo besé, pero... ¿Por qué no se dejó? Pues... ¿Por qué no te abalanzaste hacia él y lo atacaste? No, es que yo me abalancé sobre Ero. ¿Por qué? ¿No te gusta Laura? No,
Es que todas las personas se van con Ero. Pues no, a mí me gusta Ero. ¿Y te abalanzaste sobre Ero? Claro, sí. ¿Y lo besaste, lo atacaste con tus nada besos? Nada más lo abracé, no, nada más lo abracé. Tampoco no soy tan cínica. Pero tenías la oportunidad de hacer lo que tú quisieras. ¿Por qué no hiciste algo más? Pues sabes que desaprovechaste la oportunidad de tu vida. Sabes que quizás se muera después de este evento. O después claro que no. Nunca regrese a Guadalajara por las chicas muy aventadas. No. Y tú desaprovechaste tu oportunidad. Bueno, lo abracé y me saludó. ¿Y ya con eso te basta? ¿Sí? Claro, y me firmó un DVD. ¿Qué que te tengo. Firmó? ¿Un ¿Y DVD? ¿Playera? ¿Te firmó alguna playera? No, nada más el DVD. Es que todo fue súper rápido. Ahora vamos a capturar a mi amiga Vane ahí a primera fila llorando y gritando y quedándose afónica con tal... Agarrándose las vestiduras. Con tal de que aquella persona, el vocalista Laurin, la voltee a ver y le mande un beso o simplemente cruzar alguna mirada con ella. Sí, ya lo hicimos, ya cruzamos miradas, ya tuvimos momento, entonces, de hecho estuvimos abrazaditos, entonces ya, yo ya vengo... Extasiada, yo ya vengo, ya este es el pilón. Te está viendo ahorita, ya lo viste toda la semana porque ya se fueron a desayunar, comer y todo con él. Sí. Pero haz de cuenta que te está viendo o te va a ver más adelante. ¿Qué le gritarías tú desde aquí? ¡Lauri! ¡Hazme un hijo! No, 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 yo sí lo respeto. Algo más original. No, yo no soy de esas fans locas. Yo simplemente... ¡Lauri! ¡Thanks for everything! ¡Amo tu música! Espero volverlos a ver pronto en Guadalajara. Pero no entiendes en español, lo tienes que decir en inglés. ¿Qué? ¡I love your music! I love the lyrics. I love the lyrics. Laurie, thank you so much. We love you. Come back soon.